sober mind. Yeah. Listen. Look. I don't take no fucking Percocets. Molly Percocets. No ecstasy, promethazine, no lean, no purple mess. No dirty spray, but bitch, I got that Kyrie Irving step. If you don't think that I'm the shit, it's just cause you ain't heard me yet. I'm about to put my mask on. My mask on. Stick all these industry niggas up into the cash bomb. I know you half in a moment, but that shit don't last long. I know you wasn't expecting this shit, but you asked for it. I'm about to grab niggas by the throat. I'm about to crash Lil Yachty boat. I'm about to drag niggas by the car. Take out your trash, sit it by the door. Shit, I got the mask on me, I'm about to go. Muy buenos días, chicos, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer un vídeo breve y os quiero enseñar un producto nuevo que me han enseñado. A lo mejor lo habéis visto por ahí en anuncios, en otros canales o lo que fuera. Por cierto, se están avanzando a ver, pero me lo han enviado, han confiado en mí para que lo pruebe. Lo he probado y os voy a decir lo que realmente me parece, chicos. Así que el producto realmente es este. La marca es H2Way. El modelo es el Pro, ¿vale? A un Pro se le manda el Pro, por supuesto. Y el contacto de Instagram que me lo proporcionó, por si queréis hablarle, por si queréis coger el vuestro, es LeslieSie7, ¿vale? Os lo vamos a dejar por aquí escrito para que tengáis, chicos. Así que no sé si lo reconocéis por el estuche, pero bueno, os lo voy a enseñar en un segundito. Pero esto lo que es una pistola de masaje. Todas las pistolas de masaje que estáis viendo, que os digo, bueno, están muy de moda, ¿vale? Es una pistola de masaje de una calidad, la verdad, me ha sorprendido gratamente cuando me ofrecieron hacer la colaboración. Dije, pues bueno, una más, ¿no? Vale, ok, lo vemos. Pero cuando me llegó el producto sí que es cierto que no es un juguete de plástico, para que me entendáis. Es un producto, pues una textura metálica, imagino que será acero, no sé lo que será, ¿vale? No sé de metales, lo siento. Imagino que será pues algún metal, pero los acabados son muy bien, los acabados están perfectos, en la textura, el peso de la pistola, el material, la duración, todo. La verdad es que está francamente guay, chicos, así que, vale, vamos a hacer un unboxing con vosotros. No es un unboxing como tal, porque yo llevo utilizándolo ya unos cuantos días, pero quiero que veáis lo que incluye en estuche para que podáis valorarlo. Vale, chicos, vamos a ver cómo es este producto. Vale. Y aquí lo tenemos, chicos. Este es el producto en sí, la pistola que os he comentado, la pistola de masaje. Como os digo, como veis, el acabado es de mucha calidad, de una calidad muy buena. Es un acabado en metal, pesa mucho, es robusto, o sea, lo que os digo, que los materiales con los que está hecho son materiales de muy buena calidad, ¿vale? La sensación simplemente al tacto pesa un cojón y como veis, no es plástico ni mucho menos como productos chinos que podéis encontrar. Bueno, no todo lo chino es malo, sino que se lo digan a los coches de NIO, que nos están haciendo ganar mucha pasta. Pero lo dicho, los acabados son excepcionales, ¿vale? Me gusta mucho y me sorprendió muy, muy gratamente. Entonces, el estuche, para que veáis lo primero de todo, tiene un manual de instrucciones, como es lógico, vuestros productos han de tener un manual de instrucciones donde te explica más o menos cómo funciona todo, ¿vale? Tenemos también la parte de la pistola. La pistola tiene un cargador, que bueno, es la batería, ¿vale? En sí, es una batería bastante grande, con una durabilidad bastante importante, ¿vale? Que lo he dicho, lo lleva en el banco, pues como si fuera una pipa, lo mismo, pero de masaje, ¿vale? Entonces, esto es lo que tenemos, esta es la parte de la pistola. Luego lo que traes, lógicamente, para cargarla, cuando la tengamos que cargar, es un adaptador, un cargador, en el cual tú simplemente pues la enchufas por aquí la batería, que incluso podrías sacarla y cargarla, puedes sacarla y enchufarla, pero bueno, pones aquí el cargador y lo cargas, ¿vale? Tiene una independencia bastante grande, creo que son casi 10 horas de independencia, una santa locura. Y luego lo que tiene son distintos cabezales en función de tipo de masaje que quieres hacer. Aquí sinceramente yo me pierdo, yo no sé qué es para cada cosa porque no soy masajista y bueno, a mí no me gusta inventarme cosas. Pero bueno, tienes cabezales distintos, por ejemplo este que es un cabezal relativamente blandito, que yo os digo la verdad, el que utilizo siempre es este. ¿Pero es este por qué? Porque la pistola tiene mucha fuerza, o sea, tiene mucha fuerza y pega unos buenos viajes. Entonces, ¿qué pasa? Que este cabezal, al ser blandito, no me hace daño. Por ejemplo, si pongo este, que es plástico, es realmente duro, me hace bastante daño, la verdad. Pero lo dicho, será depende de la contractura que tengas o lo que quieras tratar, lo que sea. Pero como yo realmente estoy bastante sano y entreno bastante bien, realmente con este me es más que suficiente y me es muy cómodo porque realmente no me hace ningún tipo de daño. Es el más funcional. Este sería uno similar, pero con una punta dura, ¿vale? Realmente esto, como veis, esta punta no sé qué más, es metálica realmente porque está frío, es una punta metálica porque os habéis dado idea, y esta es una punta tipo esponja, ¿vale? Y aparte tenéis este que yo lo llamo el botón, que es como un botón, más de lo mismo, es también metálico, es metálico, ¿vale?
¿Qué más de lo mismo? Son intercambiables, súper fácil. Quitas, pones, ya está. Y para encender tenemos aquí la esta. Vale, le tenemos ya dando bimbazos. De hecho, aquí como veis, esta es la potencia que podemos darle. Esta es la batería y esta es la potencia. De hecho, tú subes, escuchar. Os juro que llegó un punto que hace, este porque es plano, no, ¿vale? No hace daño, ni mucho menos. Pero por ejemplo este, que es una punta chiquitina, si ponéis este y le dais toda la caña que debe. Uy. Fallo técnico. Vamos a ver. Realmente no, por ejemplo con este cabezal el masaje está bien. Yo suelo utilizar este, como os digo, porque es blandito y me permite apretar, ¿vale? Este tienes que apretar con más cuidado. A ver, puedes apretar. Si le das más caña, no sé yo. Vale. Este, por ejemplo, está bastante bien, no hace tanto daño. Por ejemplo, este que tiene la punta más finita, este si te pasas de la potencia, te pasas apretando, empieza a hacer daño. Es mítico fisio que aprieta, que da gusto, que te mete, te saca hasta las entrañas. Pues más de lo mismo. Pero sin duda alguna, pues digo, chicos, yo tampoco soy un experto en tema de... a nivel de fisio, masaje, lo que sea. Entonces tampoco me la juego por un cabezal duro, metérmelo hasta el fondo. ¿Y qué pasa? Pues que te hagas una lesión o te agraves o algo cuando lo quiero para algo que me relaje y me favorezca la recuperación muscular. Entonces yo no me la juego, yo suelo utilizar siempre, como os digo, este cabezal, que este es esponja, es blandito y puedes apretar bien, pues subes la potencia de la pistola, ¿vale? Que realmente no te vas a hacer en ningún caso daño, que es realmente lo más importante, ¿vale? Por ejemplo, grupos pequeños donde le voy a dar con menos chicha, sí que es cierto que puedo utilizar, por ejemplo, el que os he enseñado, este que me gusta también bastante, el metálico que he puesto antes, ¿vale? Grupos pequeños y dando potencia sin apretar demasiado, por ejemplo, el brazo, ¿vale? O trabajas el bíceps, el tríceps, el hombro, lo que sea. Sí que es cierto, es un masaje bastante agradable, si os digo la verdad, y a mí me gusta mucho particularmente, voy a parar esto porque si no lo vais a oír, me gusta mucho particularmente para el entrenamiento de pierna, ¿vale? Sí que es cierto que no es algo que lo usa a diario, pero cuando los entrenamientos son realmente duros, después del entrenamiento de pierna, después normalmente me suelen doler. Pero, por ejemplo, la misma noche, si estoy en el sofá tranquilamente y coño, que te estás con las piernas que te molestan y lo que sea, sí que es cierto que es interesante para esos momentos. Le pongo el cabezal, yo generalmente ya os digo, le pongo este cabezal o el blandito sobre todo, que es el que más utilizo, este, y de la que estás en el sofá viendo la tele, te estás masajeando las piernas, ¿vale? 10 minutitos, la sensación, aparte de dar una sensación de placer, que es bastante cómodo en las piernas, a pesar de tenerlas trabajadas del día, sí que es cierto que se nota pues una cierta mejora a la hora de las sensaciones, ¿vale? No os voy a decir que se recuperan antes o después, porque no sabría deciros, pero sí que es cierto que la sensación después del masaje se te da una sensación de tener el músculo muy relajado, muy muy relajado. De hecho, me acabo de hacer ahora unos segundos en el brazo, lo que habéis visto, y el aspecto es de que está muy relajado, ¿vale? Me gusta mucho para los grupos grandes, ¿vale? O cuando, por ejemplo, engaño a Monse para que me haga algún masaje, que suele ser una cada tantas, ¿vale? Sí que es cierto que la última vez, por ejemplo, en la espalda me hizo con esto y me hizo con un cabezal, creo que fue este, el planito, ¿vale? Porque si la espalda al final sí que es cierto y le puedo meter más tiza. Creo que me hizo con este, si no me equivoco, lo cambié, lo que sea, pero para la zona de la espalda, claro, si te van a dar un masaje o lo que sea, es mucho más cómodo que se ponga. Te va haciendo con la pistola y te deja, la sensación que te deja mucho más relajado el grupo. Y te digo, no sabré deciros si la recuperación es mejor o peor, ¿no? Sinceramente, yo soy muy sincero con vosotros siempre, no os lo sabría decir, pero sí que es cierto que la sensación que te deja muy 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 relajado. Por eso me gusta, por ejemplo, generalmente a la noche o en esos momentos del día cuando estás en el sofá, que no tienes nada que hacer y estás viendo el Netflix, pum, te pones con ello, ¿vale? La sensación es bastante agradable, recomendable 100%, chicos. Entonces ahora os voy a contar un poquito dónde puedes cogerla, cuánto cuesta, porque si queréis valorarlo, oye, lo tenéis ahí. Vale, chicos, os digo especificaciones de la página, ¿vale? Para que no haya ningún lío. Lo primero de todo, la duración de la batería son 4 horas. Me he colado antes, creo que he dicho 8, me sonaba 8. Son 4 horas o más, ¿vale? Para que os hagáis la idea, 4 horas de uso. Por lo tanto, esto lo cargas cada 2 semanas con suerte, ¿vale? Dura bastante. Tiene 2 años de garantía y los gastos de envío son gratuitos, ¿vale, chicos? Entonces, eso para empezar. Este modelo lo podéis ver en la página. La página es hcway.com, ¿vale? Tienen 4 modelos. Esta es la Pro. Lo he dicho, a un Pro se le da la Pro, ¿vale? Esta misma, que os viene con varios cabezales, cuesta 299
dólares, ¿vale? $299 al cambio que estará 1.19.3, ya veis qué control, de Forex, 1.19.3 que estaba el viernes, realmente, no sabría deciros, serán 200 largo euros, ¿vale? 260, algo así, a ojo, no tengo una calculadora en la cabeza, pero más o menos será eso, para que os hagáis la idea, unos 260 euros, por los 160 euros, ¿vale? Es lo que os vale. Pero, por supuesto, os voy a dejar un cupón, ¿vale? Para que podáis utilizarlo. A los que os mole los que entrenéis fuerte, que os sirva, que queréis que os pueda ayudar, os voy a dejar un cupón, ¿vale? Aquí debajo, el cupón de descuento, es cupón de Ángelo, en la página oficial, lo podéis poner y con el cupón de descuento, por supuesto, vais a tener un descuento y os van a tratar mejor, chicos, ¿vale? Así que nada, os dejo el cupón, lo tenéis ahí, aprovecharlo si queréis, lo compráis por los 260 euros, os recomiendo la Pro sin duda alguna, porque la más normalita vale $230, esta vale $299, son $70, que son 55, 50 y largos euros al cambio, te merece la pena comprar la Pro por la duración de la batería, por la pistola en sí, por los cabezales, sin duda alguna, ¿vale? Os dejo el cupón de Ángelo, con ello vais a tener un descuento sobre la pistola, se os quedará sobre los 200 pocos euros. Es una inversión muy buena, que realmente dura, porque es robusta, os va a durar la vida. Y bueno, ¿qué más deciros? Probarla, ¿vale? Probarla vosotros mismos. Ya te digo, yo la llevo utilizando ya, a lo tonto llevo utilizándola un mes. Que me comprometí a hacerles el vídeo antes, realmente este vídeo viene con un poquito de retraso. Pero como hemos tenido el problema de que mi editor cogió el COVID y demás, y nos hemos estado sin ver 20 días, pues al final no los podía hacer antes, ¿vale? Porque yo mismo me cuesta mucho grabarme. Pero de hecho, la llevo utilizando alrededor de un mes, que es cuando me la enviaron. Y la verdad es que las sensaciones la utilizo, no os voy a decir a diario, pero sí que es cierto que 3 noches o 4 noches a la semana la utilizo, chicos. Así que nada, cualquier cosa, escribís al contacto que os he dado en Instagram, LeslieSai7, creo que es, lo tenemos al principio del vídeo. Y en la página web con el código de Ángelo para comprarlo, chicos. Vale, os dejo todo en la descripción del vídeo. Y por supuesto, nos vemos en la próxima, chicos. Chao.